Libaneses, armenios,
franceses, españoles y también muchos migrantes del interior de la República llegaron a México buscando libertad y oportunidades, huyendo de la pobreza, la persecución y otras cosas muy difíciles. El judío tiene una historia de movimiento, exilio y búsqueda constantes, y aquí pudieron encontrar seguridad y esperanza para un futuro tranquilo y libre. Esta sinagoga es una copia de otra de Lituania, de algo que les era familiar y conocido en un ambiente que todo era desconocido y que todo era ajeno. No entendían la lengua, la manera de vestir de la gente era diferente, los sabores de las comidas, hasta el color del cielo dicen que era diferente. Y entonces, al recrear un espacio familiar, se dejaron abrazar por algo que les daba seguridad, que les daba tranquilidad. La sinagoga representa entonces un refugio en una zona de diversidad cultural. En este sentido, encuentro una liga con la Casa Xochiquetzal, pues es parte de esta diversidad social que no puede ser ignorada y que también y sobre todo es un refugio para las habitantes que en ella han encontrado la tranquilidad y seguridad que quizás no tuvieron durante toda su vida. Mientras que muchos se encuentran desamparo y desesperación en su vejez, las habitantes de la casa lo viven a la inversa. En su vejez tienen cierta paz, ahí no hay violencia en las calles, hay en la casa servicios médicos, comida, actividades, silencio, apoyos y amistades. Fuimos el viernes, mi mamá y yo, a visitar la casa y de veras es una zona donde hay una cantidad de comercio, ruido y apretujamiento afuera, que cuando uno pasa ese portón, es una paz, es una luz, porque además es una casa muy iluminada y muy, muy bonita. Me entusiasmó mucho la idea de abrir las puertas de la sinagoga, pues así nos unimos al apoyo que esta casa requiere y ponemos un granito de arena en este enorme esfuerzo que han hecho la casa y las autoras de esta obra preciosa en apoyar un espacio que requiere de todos nosotros. En ese sentido, les invito a que compren el libro, porque con su compra estarán apoyando a la Casa Xochiquetzal. Este libro le da voz a quienes han tenido que vivir con la voz apagada mucho tiempo o escondida de sus seres queridos, y al hacer esta y otras presentaciones se le da más resonancia. Es un libro enormemente humano que muestra en sus páginas el valor de la empatía, la solidaridad, la dignidad, valores que fueron, por cierto, imprescindibles para los inmigrantes judíos cuando llegaron sin nada a un entorno ajeno en todos los sentidos, como ya lo subrayé. Sin la mano del hermano, su subsistencia hubiese sido impensable. No encuentro juicios morales ni acusaciones en las páginas del libro, solo voces llenas de dolor, de historias muy difíciles y historias que tienen que ver con ciertas partes oscuras, pero llenas de luz, porque en la casa no hay eso. Hay mujeres que han vivido situaciones similares y que por ello comprenden el dolor de las otras. Los inmigrantes que llegaron a México y que luego establecieron esta sinagoga vivieron en barcos que tardaban muchísimo tiempo en llegar. En esos barcos se hermanaron con los otros inmigrantes, porque todos estaban llenos de incertidumbre, angustia por el futuro, porque no sabían a dónde iban, porque estaban viajando solos, sin una parte de sus familiares, hacia lo desconocido. Esos viajeros se llamaban a sí mismos shipbreeder, que quiere decir hermanos de barco. Hermanos que tenían mucho en común en su desdicha, cosas que solo ellos podían entender. Ante sus historias de incertidumbre y temor, la compañía resultaba un enorme consuelo. Se acompañaban en el desamparo y lo reducían de alguna manera. Puedo decir que las mujeres de la Casa Xochiquetzal son como Schwester, se diría, hermanas de barco, de un barco que es esta maravillosa casa que flota en las aguas del antiguo lago que se convirtió en la Ciudad de México y que fue literalmente un puerto de llegada para tantos desarraigados. Todos los testimonios tienen alguna relación con este barco y eso nos hermana también, un barrio peculiar y único en el mundo en el que abundan las historias de aventuras, de búsqueda ante las carencias y que en él encontraron la solvencia y la posibilidad. Las fotos muestran la vida cotidiana, no se ven posando sino viviendo, y se ve que la fotógrafa hizo una labor extraordinaria de confianza con ellas para lograr semejantes tomas, en las que además se siente un gran amor por este proyecto y respeto por cada una de las mujeres. No son preciosistas, pero resultan muy estéticas y llenas de ternura y calidez, características que no fueron la constante en sus vidas.
También Celia, quien escribe los textos, ha hecho una increíble labor de creación de confianza y sus textos son la expresión de ello. Las felicito a las dos por hacer este libro que transmite la importancia que tiene esta casa y su manutención. Y ya para terminar, yo veo que hay dos temas fuertísimos en este libro que a mí de algún modo me pegaron fuerte. Uno es la maternidad y el otro es la muerte. Muy lejos de una experiencia placentera y romántica en el sentido de la vida familiar y de la maternidad, pues muchas de las historias de las habitantes de la casa tienen que ver con una maternidad rechazada, de algún modo, en el sentido de que los hijos no siempre están con ellas. Y aquí también se acompañan en esta casa que pues el dolor no desaparece, pero se acompaña. Y en el caso de la muerte, muchas han encontrado en la casa la tranquilidad de que van a tener una muerte digna y de que van a estar sus compañeras con ella hasta el final. Y esto ya es algo que ha sucedido y que ha sido de esa manera. Pero aquí hay un compromiso y pueden en vida descansar en paz. Para mí es muy importante que la sinagoga tenga una sinergia con espacios vecinos y creemos vínculos de colaboración y apoyemos esto que se llama comunidad. Felizmente hoy se ha logrado esto con la Casa Xochitl. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Continuamos. Hoy ellas viven bajo el mismo techo, duermen y sueñan, rodeadas de esas paredes que en otro momento alojaron el Museo de la Fama. Se trata de una edificación del siglo XVIII rehabilitada. Alrededor de esta casa de dos pisos, con su patio techado y adornado con una fuente en el centro y plantas, los vendedores ambulantes pululan y los parques que se van deslavando. En este parque que está frente a la casa de Xochitl Petzal, donde algunas de ellas comenzaron a trabajar, se le conoce como San Sebastián y se encuentra entre los barrios de La Merced y Tepito. Otras iniciaron en Loreto o San Fernando. Le dejo la palabra a Jesús Rodríguez. Somos la solución de nuestro tiempo y
también, aunque suene trillado, podemos ser el gran problema de nuestro tiempo. Me emociona mucho que las amorosas sean el pretexto para reunirnos un domingo por la mañana cuando podríamos estar echando unos chilaquiles. Pero estamos aquí hablando de los otros. Estamos aquí nosotros poniéndonos en esos zapatos, y eso fue lo que sucedió cuando en aquella mañana del seminario comentamos con Mónica, estaba Celia presente, y de repente surgió la idea de llevar a cabo esta presentación. Buscamos a Julieta, y Julieta es un ser humano también muy sensible a las causas de los demás. Se unió a nosotros, Carmen, y pues aquí estamos. Ese es el resultado. Y así como hicimos posible esta mañana, hagamos posibles otras, hagamos posibles otros escenarios, otros momentos en los que tengamos mejores condiciones para nosotros y para los que acompañan este viaje, que bien decía Mónica, para todos los que vamos en este barco para acabar. A mí me da mucho gusto ver caras amigas, y eso pues tiene otro sentido, otro sentimiento. Hace un rato mencionaban que desarrollamos un proyecto en la Merced para niños. Aquí hay amigos con los que hemos hecho posible este trabajo para construir otros futuros, para no quedarnos nada más con esa visión lastimera y determinista de que todo está mal, porque sí, todo está mal, pero podemos hacer que esté un poquito mejor, ¿no? Este libro, yo he tenido el gran privilegio de acompañar a las autoras a lo largo de la travesía, no solo en distintas presentaciones, cosa que agradezco sería de verdad desde lo más profundo de mi corazón. He tenido el privilegio de abrir este libro y abrir, o que nos abran también las puertas de la casa, a Jessica, a todas las señoras que son sus habitantes. Y de verdad que para mí ha sido una experiencia gozosa, más que dolosa, lastimera o dramática, ¿no? Hemos encontrado muchas sonrisas. Ustedes pueden ver en las imágenes que sí hay fotografías muy, muy cotidianas, como comentábamos hace un momento, pero ¿qué es otra cosa? ¿Qué otra cosa es la vida si no lo cotidiano, ¿no? De verdad que a mí lo único que me resta decir es que agradezco mucho su presencia. Realmente quienes me gustaría que hablaran son nuestras invitadas, porque yo ya he estado mucho en esto. Pero sí, sí reitero mi contento, reitero esta satisfacción que me da el darme cuenta de que como ciudadanos tenemos todo para hacer lo que queremos. No es fácil, lo sabemos muy bien, pero sí se puede. Entonces, me mueve también un poco que hace días nos invitaron a un asunto político en una sede partidista, y yo salí con los oídos retumbando, con la creciente... el creciente pensamiento, la convicción y la alegría de no pertenecer ya a ese canal. Estar en un canal en el que nosotros, como personas comunes, podemos hacer mucho más de lo que ya dejamos de hacer quienes dicen que hacen por nosotros. Muchísimas gracias. Es un albergue de puertas abiertas porque sus habitantes necesitan libertad. Si desde niñas su casa les quedó chica, no se les puede cerrar. Solo deben llegar antes de las 10 de la noche, y si se ausentan por varios días, deben avisar y dejar los datos del lugar en el que van. Gómez Ramos, pues iban a hacer una presentación y dije, oye, ¿por qué no participas? Te quiero presentar este libro y vamos juntos a la casa para que también conozcas a las amorosas. Y pues ahí estuvimos, me encantó el libro, Celia, me fascinó, son historias verdaderamente bien narradas, son desgarradoras, pero son, como decimos en el mundo de la terapia, y aquí está mi gran maestro Alejandro Níquel, que por cierto es papá de Mónica, como muy fenomenológicamente narradas, así muy descriptivas, ¿no? Muy descriptivas. Una vez hice un taller para mamás solas, y entonces, porque
como bien has dicho, mi causa social es esto de la maternidad sin pareja. Y entonces, pues, había mujeres de todo tipo. Estuvimos conviviendo durante todo un día. Y al final, les pedí que se presentaran. Al contrario de cómo se lleva a cabo antes, en otros talleres, de que antes pido que se presenten y así pues tenemos oportunidad de conocernos mejor. Pero en esta ocasión les pedí que lo hicieran al final. Y muchas de las participantes eran sexoservidores, que estaban ahí buscando mejores condiciones para sus hijos. Como otras señoras que venían de otras colonias, chicas bien acomodadas, había como de todo, había profesionales, había de todo. Y entonces, a la hora que se van presentando, pues todas se quedaron como choqueadas, ¿no? Que habían estado conviviendo y bueno, ya se habían pedido teléfonos y ya se habían abrazado, era un cuaderno de doble raya. Y entonces se quedaron choqueadas, que habían estado todo el día conviviendo con sexoservidoras. Y al final les pedí que pusieran en un cuestionario algún comentario sobre el taller. Y pusieron, si nosotros hubiéramos sabido que íbamos a convivir con este tipo de mujeres, no hubiéramos venido. Pero ahora que las conocemos, es el mejor regalo que nos llevamos de este taller. Y al principio, cuando fui a la casa Xochiquetzal, que Chucho me llevó, que está en el barrio de San Sebastián, como dice Mónica, es una casa iluminada, es una casa con muy buena vibra, dije, qué maravilla, ¿verdad?, que la sociedad tenga este gesto, este acto de amor con estas mujeres, ¿verdad?, que lo han visto todo, pero que no son vistas, que se les haga, pues, la vida fácil, cuando a lo mejor su destino era morirse en la calle. Como dice Mónica, tienen aquí un problema con la muerte, de que no quieren ir a dar una fosa común. Y que están comenzando a lo mejor como, al final de sus vidas, están empezando como nosotros empezamos, con valores, con atención, con cariño, con cuidados, con solidaridad, con esa atención que no tuvieron de sus padres, de la sociedad, que muchas veces las empujan, de los padrones o los proxenetas que abusan de ellas. Y están empezando una vida de cuadernos, porque no me dejaron mentir que el otro día que fui, Elia, Normota, estaban haciendo su tarea, ¿sí o no? Cuando Jessica Vargas, la directora de la casa de Xochiquetzal, que aquí está con nosotros, Jessica, un aplauso para ella. Altruistamente como un servicio social durante 8 años en esa casa y se enamoró de la causa y luego gracias a Dios se le nombró ya la directora de esa causa y pone las reglas, ¿no? Y en la cocina no se entra sin una cofia y van a la escuela y si vas a salir avisa, ¿no? Y si no vas a venir a dormir también avisas, por favor. Es una casa de puertas abiertas pero que también tiene estructura, también tiene reglas. Y ahí las vemos realizando sus labores, haciendo su tarea. Y ahí coinciden mujeres con historias similares. Todas han sido sobrevivientes de muchas cosas. En primer lugar, de la gente que abusa de ellos, de las familias que las echaron. La mayoría de ellas empiezan su trabajo sexual antes de los 16 años. Muchas analfabetas que apenas están comenzando a leer y escribir. Terribles historias de alcoholismo y de drogadicción que entran en esos mundos para olvidar un poco la realidad en la que viven. Viven una sórdida pobreza, sobre todo estas mujeres que han llegado a esta casa que no tenían más que cobraban para el día, para sacar su día, pero que al día siguiente tenían que regresar a la calle. Y con el rechazo de la sociedad, esa sociedad que las utiliza, las codifica, cosifica,
las desdeñan y las rechazan, pero que optan al final de sus días por esta casa y porque ellas saben bien que hay inseguridad, que ahí si mueren, y me impresiona que en este libro vienen dos imágenes de mujeres que están siendo veladas ahí en la casa de Xochiquetzal, y ahí está la imagen de ellas muertas. Escapan de una vejez en la calle, esa calle que años y años les dio de comer, que sostuvo a sus hijos, pero que al final las desconoce, que les infunde el miedo de ir a dar una fosa común tras su partida, y van ahí para que alguien se acuerde de ellas, para que alguien les llore, para que alguien les rece. La casa es un refugio, es un remanso con bastante paz, y yo digo relativa armonía, porque si hay sus broncas, ¿verdad?, si hay sus conflictos, pues como en todas sociedades humanas, ¿no? Si familias que hemos estado educadas, hemos sido educados con las mismas reglas y padres, a veces nos peleamos. Hay una relativa armonía que cada vez se alcanza más, dejando atrás preocupaciones propias de las vidas inestables, turbulentas, tristes. Ahí aprenden lo que no vivieron, lo que la vida les arrebató en su infancia y en su adolescencia. Aprenden el orden, la estructura, atenciones. Las hacen sentir que pertenecen, y ellas mismas se hacen pertenecientes a esta comunidad de mujeres. Las hacen sentir importantes, son importantes para alguien. Aprenden las reglas, aprenden a leer, escribir, muchas de ellas aprenden a respetar, pero aprenden sobre todo de sí mismas. Entran en un proceso de autoconocimiento donde se dicen a sí mismas que sí valen, más allá del cuerpo que vendieron, que tienen derecho a sentir, que tienen derecho a ser amadas de verdad, a ser vistas de la manera en que nunca debieron haber dejado de ser vistas, como personas con una altísima dignidad, como cualquier ser humano. Muchos aprendizajes luego tuve al leer el libro y adentrarme un poco más en las historias. En esa ocasión que fui a la casa, pues solamente pude hablar con tres de ellas. En realidad, tratamos el tema en el programa de radio, ahí en Radio Centro, que tenemos un programa todos los días a las 10 de la mañana, y fue Jesús, y fue Jessica, y estuvimos sacando testimonios que ese día pude captar de las entrevistas y de las historias que me platicaban. El libro, como decía, tiene una descripción impecable. Celia, la escritora, tiene la gracia de meternos en la piel de cada una de estas mujeres que entrevistó durante 2 años. Tiempo en que se ganó su confianza, tiempo en que ella hizo una verdadera amistad con muchas de ellas. Y no fue fácil, fue una labor de abrir poco a poquito ese corazón que se había mantenido cerrado a piedra y lodo por el desprecio, la soledad, las carencias, el miedo, el abuso de los clientes, de los proxenetas, de quienes en muchos casos las obligaron a prostituirse, aún sus mismos esposos. Asimismo tuvieron que protegerse de la policía, de las compañeras de la calle, porque eso de que son de la vida fácil, aquí que nos digan, ¿verdad que no es una vida fácil? Es una vida muy difícil. Hay que pasar por la prueba de las mismas compañeras, porque ¿quién quiere ver a otra que le puede quitar al cliente? Los riesgos incontables, salvando el pellejo gracias a su valor, a su instinto de sobrevivencia, a su desconfianza también. Pero esa misma cerrazón las hizo negarse a expresar sus sentimientos, y los guardaron muy bien en esa alma atribulada y anestesiada desde el comienzo de su actividad en el sexo servicio. El otro día una de ellas me decía que salvó la vida, ¿ustedes se acuerdan del asesino serial de prostitutas en la zona de Guerrero? Sí, claro. Que las mataba estrangulándolas con unas medias elásticas. Aquí está la sobreviviente de ese asesino serial. Son historias que nos hacen eliminar el juicio antes de conocer. Historias que nos hacen ver parte de la realidad mexicana no vista.
y que paradójicamente se trata de gente, de mujeres que, como decía hace un momento, lo han visto todo. Historias que nos revelan a mujeres que han sufrido, pero que ahora saben que tienen algo valioso, que si bien sintieron en algún momento de sus vidas que habían perdido, ahora se reencuentran con ello, y me refiero por supuesto a la dignidad. Historias en donde se expresan anhelos y sueños, necesidad de perdón y de reconciliación con sus propias familias, con sus propios padres que los echaron o que abusaron de ellas, con sus hijos que se avergonzaron y que hoy a muchas de ellas las rechazan, con esos seres humanos, muchos que vieron a su paso y que las despreciaron, con esa sociedad que en muchos casos las empujó por falta de no haberlas podido rescatar y darles oportunidad. Historias que hoy conocemos gracias a las imágenes de la fotógrafa Bénédicte Rus, en las que cada una aporta una historia en sí, fotos que hablan de vidas desgarradas pero resilientes y valientes. Quiero hacer una mención muy especial a la gente que está detrás de esta casa, como ya lo hice, con Jessica Vargas, su muy joven directora, pero también con alguien que fue fundamental, que fue la actriz Jesús Rodríguez, que ahí estuvo luchando con Carmen, una amorosa y muy brava, porque estuvo duro y dale para que les dieran esta casa, que por fin se las otorgaron por parte del gobierno del Distrito Federal. Esta casa era el Museo de la Fama, que luego pues tuvo esta otra vocación de darles abrigo a estas mujeres. Después de todo, está la generosidad y el amor incondicional de la gente que aporta para que estas mujeres puedan en el día a día sostenerse. Imagínense, el otro día me decía Jessica que tienen una deuda impagable de luz, de agua, de, bueno, tantas deudas, ¿verdad?, que tienen ustedes. Y ahí están luchando para que se las rebajen, en fin. Es un verdadero acto de amor social sostener esta casa, que aunque en el ocaso de las vidas de estas mujeres les proporcionan lo que necesitan para llevar esa vida que tanto desearon. Platicando con ellas, yo les preguntaba, bueno, ¿y si estuvieran ustedes, si yo les pregunto ahorita, si hubieran tenido la oportunidad de no seguir eso, lo hubieran hecho? Por lo claro que sí. Por supuesto que sí. Nadie quiere estar en esa vida, no son de la vida fácil, de verdad son mujeres de la vida muy difícil. En una de mis historias favoritas, que es la novela de Víctor Hugo, Los Miserables, ¿ustedes se acuerdan del personaje Jean Valjean? Es el personaje protagónico de Víctor Hugo. Ella no puede salvar la vida de Frantin. La madre, esta mujer, Frantin, era una madre soltera, corrida de la fábrica donde trabajaba, por envidias, por habladurías, por el rechazo de sus compañeras de la fábrica. Y en la miseria, pues hace lo que puede porque tiene que mandar dinero para sostener a su hija Cosette, que la tienen. Pues son los que nada más le estaban tomando el pelo y le estaban engañando. Valjean, que años antes había sido perdonado por el obispo, después de robarse los cubiertos de plata de su propia mesa y acosado por el policía que encarna el orden intransigente y deshumanizado en Javert, Valjean pasa el resto de su vida tratando de retribuir a la sociedad este acto del obispo tan significativo para su vida, que le hace pues seguir en libertad y que le hace dar, por supuesto, a su existencia una vuelta de 180 grados. Cuando salí de mi visita de la Casa Xochiquetzal en la Plaza de San Sebastián, en el Centro Histórico, sentí algo muy parecido con el gesto del sacerdote en la novela Cumbre de Víctor Hugo, Los Miserables. Pensé, la vida, la sociedad, los padres, lo que sea, les robó a estas mujeres oportunidades y llevan una vida diferente. Pero ahora, ellas no están, nos están perdonando. ¿Por qué digo que ellas nos están perdonando? Nos están dando la oportunidad de ponernos como sociedad a mano con su vida. Y sé que lo que estoy diciendo es algo difícil de entender, pero créanme realmente que esta casa es el reflejo de una sociedad arrepentida que trata de hacer el bien con quien no conocemos, pero con quien tenemos una deuda social. Al final, estas mujeres se despegan las etiquetas de vulgares, agresivas, insensibles, inhibidoras, revoltosas, bravas, cuscas, rameras, pirujas, y se colocan otras que vienen de un lugar más profundo y humano, donde el espíritu es lo que cuenta y no
el cuerpo que vendieron, como la de la compasión, la aceptación de sí mismas y de sus historias personales, la generosidad, la misericordia, la solidaridad, la reciprocidad, la caridad, para llamarse entre ellas guerreras, sobrevivientes y amorosas. Así es de que les quiero dar un aplauso a todas. Muchas gracias, Julieta. En la casa hay habitaciones que se comunican entre sí. Algunas no tienen puertas, acaso una cortina. Esto sirve para que las mujeres convivan. De otra manera sería muy complicado abrir puerta por puerta hasta llegar a la última habitación. Resulta más práctico así. Si ellas están cerca, escuchan todo y si les están de buenas, le entran a la plática. Continuaremos con Carmen Gaitán. Bueno, pues en una reciente encuesta, hace pocos días, nos enteramos de que en este país hay 53 millones de pobres. ¿Ustedes se imaginan esa cifra? Cuando uno la ve en el periódico es una cifra. Lo que les quiero decir con esto es que estas mujeres forman parte de ese segmento de 53 millones de pobres. Y ellas son las más pobres entre las pobres. Por eso es que yo celebro enormemente que a 10 años de que esta casa comenzó, de que fue un sueño que se fue trabajando poco a poco y se los voy a relatar, finalmente hoy estamos celebrando este libro que, para mi sorpresa, bueno, retrata de una manera muy congruente, de una manera muy cercana, esta vida de estas mujeres que, si hubieran tenido la oportunidad, los que estamos sentados aquí en el podio, ellas estarían aquí en el podio y tal vez nosotras estaremos, o nosotros estaremos sentados del otro lado. Es lo que pasa cuando no hay una repartición y una equidad de género y no hay una repartición de justicia y de riqueza, pues es ese distanciamiento y estas capas sociales entre los que unos tenemos la oportunidad de estudiar, de podernos mantener, de poder tener una vida, digamos, no sin dolor, pero sí una vida digna, y estas compañeras que finalmente son sobrevivientes de las más pobres entre las más pobres, de las más marginadas entre las más marginadas. El trabajo de la fotógrafa Benedict de Trius y de la cronista Celia Gómez Ramos suma un binomio perfecto. ¿Y por qué lo digo? Porque ha dado como resultado esta historia de vidas que hoy presentamos en forma de palabra escrita y de registro de imágenes. En esta sinagoga, resucitada gracias al tesón y al compromiso amoroso de Mónica Uniquel, para ponerla de pie y venerarla y darle un uso comunitario como lo hicieron sus antepasados y que hoy nos recibe haciendo ese uso. El lugar también me gusta porque está próximo a la Casa Xochiquetzal, este singular albergue en gran parte responsable de que hoy celebremos a sus habitantes, las vivas y las que ya se ocultaron, como un querido amigo se refiere a aquellos y aquellas que ya no se encuentran más entre nosotros. Comienzo por decirles que la casa existe por la lucha que una serie de sexoservidoras fotografiadas en su momento por la fotógrafa Maya Godet, cuyo marido, Daniel Jiménez Cacho, gran amigo de Jesús Rodríguez, conoció las primeras historias y relatos desventurados de estas habitantes sin techo del primer cuadrante de la Ciudad de México. A Jesús no la dejó indiferente la desolación de los relatos y de su existencia. Por ello, al lado de Elena Poniatowska y de Marta Lamas, y unidas por esta causa, pidieron al entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, que otorgara a esta iniciativa una casa en comodato amplio, es decir, por 99 años. Así que por más de 80 años tenemos casa Xochiquetzal para rato. Para que entonces esta casa pudiera servir de techo a aquellas desamparadas, las más marginadas mujeres de la sociedad, las sexoservidoras de la tercera edad. Desde su comienzo, la casa contó con el apoyo de Semillas, un fondo de mujeres para mujeres, el más antiguo de América Latina, que se encargó desde un principio, y yo fui parte y soy parte donante de Semillas,
se encargó de tramitar la documentación oficial del recinto, rehabilitar el inmueble que, si bien había sido un museo, estaba absolutamente hecho pedazos. Pudimos conseguir que una muy buena amiga arquitecta nos diera pro bono la posibilidad de rehacer la casa, porque la casa estaba inhabitable, y todo esto lo hicimos desde semillas, y también buscar médicos que ofrecieran sus servicios para estas mujeres que nunca los habían recibido, jamás una atención dental, olvídense de algo oftalmológico, mucho menos la ginecología. Hasta el día de hoy, Semilla sigue presente en la administración de este ensayo vital para modificar la vida en el tramo cercano al ocaso de la existencia. Conozco muy bien los antecedentes, pues he sido, como les digo, voluntaria de esta organización feminista por más de 20 años. Durante la lectura del libro, si algo llamó poderosamente mi atención, fue la absoluta ausencia de lamento. No quiero decir que no haya en muchos de los pasajes una fuerte carga de dolor, un sinsentido por la existencia, el asombro ante la injusticia, el asombro por el abandono, preguntas sin respuesta, y cuánto sufrimiento junto, preguntas sin respuesta, cuánto sufrimiento junto, cuya suma ha servido para que todas las protagonistas curtidas por tanto golpe se convirtieran, como ya lo dijo Julieta, en guerreras con una sola arma, íntima, la más poderosa, la de su propio cuerpo. Este que ofrecen para sobrevivir en un mundo pleno de soledad, al amparo del machismo y en el que impera la ausencia de la autoridad. El lector sentirá impotencia ante la falta de castigo a todos aquellos que abusaron, golpearon o abandonaron a las protagonistas de estas vidas. Sin embargo, en lo personal, no sentí a lo largo de las páginas, que debo de decir en honor de sus autoras, no solté y leí de un tirón, que impere en ellas el rencor desmedido que podría campear en la existencia de cada una de las relatoras. Más bien, lo sentimos nosotros como lectores, porque ellas se dan el lujo de cantar, de pelearse, de apurear, de cocinar, de salir a trabajar, para regresar con algunos quintos que les permiten comprar algunas golosinas o productos de belleza. ¿No es eso estar en la vida?, me pregunto. Un rasgo más que quiero señalar es que nunca a lo largo del libro se hace alusión a la sexualidad explícita. No se describe la materia del trabajo, no se degrada la actividad que se ejerce, cuando este es el centro y el tema de cada historia. Aquí sí vale la pena elogiar el trabajo periodístico de Celia, porque sin faltar a la verdad, deja ver el adentro y el afuera de cada una de las habitantes de esta casa Xochiquetzal. Jamás las entrevistas avisoran el morbo, y miren que el tema da para mucho. Nunca se vislumbra un ápice de indiscreción ni de querer ir más allá de lo que las propias mujeres desean y quieren develar. Ellas, sinceras, dicen lo que quieren como pueden, como se les antoja, a su manera. Desde su compromiso con ellas mismas, desde sus años sobre el mundo, desde su tristeza, su inconformidad o su aceptación de lo vivido y de lo que les tocó vivir. Muchas fueron madres, esposas, amantes, amigas, compañeras, pero también niñas a las que les gustan los muñecos de peluche. Añoranza tal vez de una infancia interrumpida, una suerte de refugio, un paraíso perdido, como lo dice la autora del libro en un fragmento. Citaré solo algunas de las moradoras de esta casa, porque es imposible hacerlo, aunque ganas no me faltan, porque hay tantas anécdotas y tantos momentos íntimos, chistosos, conmovedores e inolvidables, que nos relatan estas mujeres que responden a nombres ficticios, pero que no importa. Ellas son Amalia, Victoria, Gloria, Norma, Canela, Margarita, todas. Por ejemplo, las ocurrencias de Nora, que dice: la lengua es muy venenosa, digo, porque no tiene hueso. Bueno, yo creo. Otra, Sonia, dice no creer en el amor, sin embargo su canción favorita es Bésame Mucho. Alma bromea: hambre, pues yo no iba a tener, con esos maridos que tuve, el frijol, el salchicha y el pescado. A Rosa le apasiona leer la historia y el arte, le obsesionan los detalles y las secuelas, los finales esos que no son tales. Daniela reconoce que le hacen bien las reglas y el control, y no deja la yoga
porque se le baja el espíritu. A Vicky y sus papás la vendieron por una televisión a los 13 años a un señor rico de Acapulco, Guerrero. Ahí les va, fíjense nada más. Digo, está fácil leerlo, pero ustedes nada más véanlo y a ver si no van a terminar trabajando para conseguir dinero que la saque de ese infierno, que significa que te vendan por una televisión a un tipo que después te va a prostituir. Bueno, pues eso se permite en un país con injusticia, porque si hubiera justicia, y si hubiera orientación, y si hubiera albergues para estas chicas, que sí los hay, hay un albergue en la, que se llama la Casa Mercedes, que también apoyamos nosotros desde Semillas, está en la calle de Miguel Schultz, y es para niñas abusadas a partir de los 12, 13, 14, 15 años, que llegan a la Ciudad de México huyendo precisamente de esos abusos que por lo general pasan al interior de la familia, y esas niñas son recibidas en la Casa Mercedes. Ahí la única condición que se les impone es que estudien, y a los niños ahí se les cuida. Entonces cuidan a los niños, las madres tienen la posibilidad de tener una profesión, y ya cuando son capaces de sostenerse, la Casa Mercedes les permite que salgan al mundo, pero ya con una profesión. Bueno, en el caso que nos ocupa, no hubo esa posibilidad, y eso los culpables somos la sociedad. A Vicky, a María Isabel, por ejemplo, la casa se hizo para que tengamos una vejez digna, un techo y algo que llevarnos a la boca. Me emociona tanto este sitio que hasta le escribí un poema. No es el único poema que he escrito, tengo libretas llenas. Se los dedico al amor, al desamor, a la prostitución, a la tercera edad, a la esperanza. Me gusta mucho El cuervo, de Edgar Allan Poe. Por el contraste, por el claroscuro, y porque pienso que para los jóvenes la internet es como la serpiente que tocó y tentó a Adán y a Eva, y que la ciudad es un monstruo de mil cabezas que te traga y si te dejas, te devora por completo. Termino agradeciendo cada uno de los testimonios que arrojaron tanta carga de información valiosa y desconocida para aquellos que habitamos esta ciudad, esta inmensa urbe en la que sin saberlo convivimos día a día con estas bravas amorosas, con estas amorosas más bravas, únicas y diferentes, a quienes desconocíamos y a las que gracias a esta publicación se les ha dado rostro y nombre. Tal vez alguna vez nos cruzamos en alguna calle del centro de nuestra ciudad. Hoy sabemos que no solo se dedican al amor. Muchas gracias. Por favor, una que salió del libro, por favor, compañera.
Por favor, te paras, por favor, te acompañan en la sala del libro. Muchas gracias. Valen oro.